Ustedes, es la primera semana del mes de enero del año 2013 y bueno, ya estamos iniciando todas las actividades en conmemoración a los 46 años de aniversario de nuestro Instituto San Juan de Lurigancho. Esta vez tenemos visitantes de diferentes partes de Lima quienes van a iniciar un recorrido por diferentes lugares y atractivos de nuestro distrito, ¿no? El primer punto de encuentro es aquí en el Parque Zonal Huiracocha, donde además ellos van a poder apreciar, después de un hermoso recorrido por nuestras instalaciones, la muestra museográfica que tenemos sobre la historia de San Juan de Lurigancho. Bienvenidos sean ustedes. Amigos, el día de hoy de nuevo nos encontramos una vez más prestos a iniciar una semana de aniversario por los 46 años de fundación republicana actual de nuestro distrito San Juan de Lurigancho desde el año de 1967. Hoy día, domingo 6 de enero, vamos a hacer un recorrido por algunas de las partes históricas y arqueológicas de nuestro distrito, así como también de la muestra museográfica que acá existe en este centro de recreación y cultura, en CREA Lima, en San Juan de Lurigancho, en nuestro Parque Zonal Huiracocha, que es una muestra que resume la historia de nuestro distrito de una manera muy, muy bonita, de una manera muy gráfica, y que nosotros podemos entender y todos los visitantes pueden entender muy, muy didácticamente. Entonces, nos preparamos para asistir de nuevo, una vez más, como luriganchinos, a un aniversario de nuestro distrito. Nos encontramos en el distrito de San Juan de Lurigancho justamente por celebrarse el 46 aniversario. Por tal motivo, el Parque Zonal Huiracocha, a través del Centro Cultural CREA Lima, está organizando una muestra museográfica y explicación sobre la cultura ruricancho. Que si bien es cierto, ya no nos acompaña, esta sala ha permitido juntar dos generaciones, ¿no? El legado de él en ese retablo y la cruz, ¿no? Hecha por Claudio Jiménez, su hijo. Bienvenidos, es un gusto poder, a través de esta sala, poder compartir la obra de los artistas destacados de nuestro distrito y motivar también la creatividad de nuestras jóvenes generaciones. Lo que vemos efectivamente es una sala donde reunimos todas las técnicas y todos los tipos de arte. Desde el arte tradicional que viene, en este caso de Ayacucho. No puede ser una línea, puede ser una línea que está entre 1964 y 1965. Y de acuerdo a los años uno puede colocar Lurigancho. Y en el quechua de la Sierra de Lima, Lurigancho es un dialecto ya casi extinto, ¿no? ¿Y qué significa Lurigancho? Luri, saben que es oculto, profundo, interior. Y canchu es el nombre de un ave con cuyos plumajes los antiguos
adornaban sus vestimentas, sus tocados. Entonces, significaría los canchos del interior, quiere decir que el nombre de estas poblaciones prehispánicas estaba, digamos, simbólicamente familiarizado con esta ave, con las cualidades de esta ave que quiere decir, y no solo